Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Ya estamos aquí con nuestras noches de ajedrez y hoy tenemos un torneo especial. ¿eh? Ya, nos vamos, ya nos vamos por los dos años de programa con Noche de Ajedrez, así que le dejo aquí el link del torneo. Va, ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, listo. ¿eh? ya está el link del torneo para que ustedes puedan ingresar. Ingresen, ingresen, ingresen y participen. Saludos para Flor Rivera, ¿cómo está Florcita? Buenas noches. Bueno, por aquí Arita más, también. Nos ha enviado un mensajito, me dice que han perdido. Bueno, se han querido, ¿no? De casa, ¿sí? Parece que su, su hijo se ha olvidado. Este. su morral, me dice, ¿no? Con cosas muy importantes. Así que en breve vamos a leer ese mensaje, porque es de servicio a la comunidad. Se ha perdido el morral de mi hijo, dice con el cuaderno de control. Por favor los que hayan encontrado, si me pueden llamar, dice. bueno, nos, nos ha dejado número, Anita tiene más, déjanos el número de... del que... Eh, bueno, pueden eh, tener información, o oh, quizás el nombre de tu hijo, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama el nombre de tu hijo? Ah? Déjanos el nombre de tu hijo, ah? déjanos el nombre de tu, tu hijo y el número telefónico en la que pueden darte información sobre el morral que se ha perdido, ah? así que voy a dejarte por ahí un mensajito pidiéndote esos datos para que puedan comunicarse con tu persona. Mientras tanto, ya está el link del torneo en bandeja de mensaje. Nos vamos ya por los dos años de programa. Buenas noches, Perú, buenas noches, Hispanoamérica, y ya estamos conectados con el mundo, con Raúl Tadeo, ¿Cómo está, Raúl Tadeo? Buenas noches. Buenas noches a la gente de Yauyos, ¿Cómo está la gente de Lima Limaches también? Buenas noches, buenas noches. Piero Mesa, aquí está Piero Mesa. Un saludo a Piero Mesa. Bueno, ya están los eh, jóvenes ajerecistas a solo cinco minutos de poder iniciar este torneo. Saludo para José, o José, no, José, José. Saludo para José, Rigoberto, para Jeff, Rómulo, ¿eh? Wagner, Morales, eh, Eduag. Ah, Edu, Edu Ajedrez, Edu Ajedrez, seis voltios, también está conectado en el programa, buenas noches Perú, buenas noches, buenas noches, solo nos queda cuatro minutos para empezar en el programa, eh, estamos listos ya para iniciar la gran batalla de ajedrecistas, edición de hoy, hoy que estamos, qué día estamos, hermano, ya he perdido la cuenta de los días, estamos seis de octubre, jueves, seis de octubre, y estamos volviendo con todo. Hace unos días estuvimos, pero full, 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 algunas actividades que no nos permitieron estar en el aire organizando nuestros torneos, pero ya estamos de regreso con todo, con muchas ganas de ir por el tercer año de Noches de Ajedrez. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Ajá, ajá, ajá. Muy bien. ¿eh? Saludos, saludos cordiales. Bueno, Anita tiene más. nos dice que ha extraviado eh, su moral. Bueno, vamos a dejarle ahí. Nos deje. Ajá. Eh. Entonces vamos a escribir aquí un mensajito. Vamos a dejar. A ver, déjanos. Ajá, déjanos. Tu número de celular. Ahí está. Y el nombre de tu hijo, ¿no? El nombre de tu hijo. Ajá. Muy bien. Y el nombre de tu hijo. Listo. Bien, señoras y sí, señores, estamos ya por iniciar la transmisión. Cuenta regresiva para que inicie nuestro torneo de hoy, jueves. ¿Cómo está Mabel Maldonado? Buenas noches. Mm. Ajá. Muy bien, ahí está Mabel Maldonado. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches, buenas noches, Mabel. Eh, estamos por aquí. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Saludos a Teresa, me dice que ya, 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 ya cumplió con vender su cama. Teresa ha vendido su cama. <laughs> ha vendido su cama. <laughs> sí, así como. Son. Por motivo de viaje, ¿no? Por motivo de viajes me dice que lo ha vendido. A ver, vamos a ver cómo estamos. Este. Vamos a empezar con el, el torneo. Ajá, a ver, a ver. A ver, José, Ricocherto, eh, Jeff, eh, número 17, número 17, ¿eh? es la novedad de la noche, ¿eh? número 17. Rómulo, eh, Wagner, Morales, Edu Ajedrez, 6 voltios. Ahí tenemos ya a los participantes a la vista. A Solo dos minutos de poder iniciar este torneo que tiene como objetivo promover el pensamiento estratégico. Vamos a empezar agradeciendo también a la gente que apuesta el programa. Hay gente que apuesta el programa. Gracias a la gente de Sabor Real, Gracias al puesto de verduras, Paula, Librería Bazar Fotostática de la Señora del Valle, Indie Sur. Y también gracias al gentil auspicio de Moco City. ¿Qué tal el nombre, no? Moco City. Gracias a la gente de Moco City. A ver, eh, ah, la clínica de ojos. La clínica de ojos Mendoza. Ah, también, el doctor William Mendoza Moon. Bien, ya estamos listos. Estamos ya en cuenta regresiva. Gracias a la gente que se conecta al programa. Le he dejado el link del torneo a manera de mensaje. A manera de mensaje voy a encontrar el link del torneo. Y tiene tiempo todavía de participar. Todavía tiene tiempo de ingresar para disfrutar de una tarde una una, tarde, una noche una noche una noche de full adrenalina hay muy buenos competidores alto nivel de juego elegancia en cada jugada va a poder usted sintonizar el programa comparta comparte el programa ¿ah? vamos a hacer eh, más popular al ajedrez compartiendo dale pulgarcito arriba corazones para que se unan más aficionados al ajedrez a esta jornada de hoy jueves 6 de octubre. Saludos también a la gente de Coaíos. Estaremos en Coaío en estos días. Se viene el Festival del Nis, pero en Coaío. Así que vamos a estar muy pendientes también de las actividades que se desarrollen en el distrito de Coaío. Va a empezar el programa. Ahí está Cristian Ruiz. ¿Cómo está Cristian Ruiz? Buenas noches. Buenas noches, Cristian Ruiz. Buenas noches a todo el Perú. Este torneo empieza de esta manera. Vamos a empezar entonces a ver ya las partidas, vamos a poner la acción. Ahí está el número 17. Arranca Virabato desde Lima Ahí está la siciliana, planteando una defensa siciliana número 17. Ahí está la novedad, la novedad b cuatro, por parte de Virabato, Víctor Raúl Vargas la Torre, ha planteado una novedad ganando en el centro. Y viene aquí el alfil a G4. A ver, vamos a ver cómo le va a Virabato con esta estrategia. Es interesante ahí la, la maniobra que ha hecho Virabato con la finalidad de tener eh, un mejor control del centro. Ahí vemos peones en E, peones en D. Desvió aquí un peoncito, generando peones doblados en el número 17 tratando de sorprender, ya está listo para enrocarse, sin embargo, lanza una avalancha de peones, G4 obligándolo a fin la G6 para tratar de salir del peligro. Vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy el gran Víctor Raúl Vargas de la Torre, que trata de sorprender al número 17 de la novedad de la noche, en roque corto, a pesar de tener los peones extendidos, ha preferido enrocar en corto el gran Virabato. Vamos a ver cómo está aquí Cristian Ruiz en Garapaza también está conectado en esta noche número 17 se enfrenta a Viravato, alfil b2 tratando de controlar las diagonales alfil b2 dónde irá este caballo me parece que va a saltar por este sector sin embargo número 17 juega con el rey en el centro y trata de abrir columna sobre el enroque de Víctor Raúl la Torre que retoma con peón en g ya le abrieron el enroque. Vamos a ver si resiste. Mirabato, el ataque de número 17 que tiene el rey en el centro, pero va con todo, tratando de seguir abriendo el enroque. Un potente F5. Va a abrir todo. Se va a abrir todito. Vamos a ver cómo le va. Mirabato saltando con el caballo a G5, buscando por ahí seguramente penetrar el caballo en E6. O a menos que tenga por ahí otras ideas, también despejar el alfil, ¿no? Como para que pueda eh, retomar. Viene por aquí dama eh, D7, pero me parece que la idea principal de Viravato es eh, darle vida a este alfilito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Caballo B3, algo que ya lo veníamos anunciando y que en estos momentos era eh, de repente necesario, ¿no? Y bueno, se venía c cinco quizás. Las profilácticas del número 17, B6, para evitar quizás los saltos de caballo, tanto por la columna A o la columna C. Vamos a ver cómo va esta partida. Al fin D3. Ahí está. Presionando Virabato el alfil un poquito ahí. Que de repente se lo comen o se lo capturan, ¿no? Lo correcto es decir, captura. Vamos a ver si la dama también captura aquí. En G4 es la eh, prioridad que ha tenido Virabato. Ahí un poquito doblados y llega el momento decisivo. Me eh? parece la partida Torre H1. Ahora sí, viene fuego del tablero. Como dice Daniel González, viene ahora sí al fuego del tablero. Fuego del tablero, chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa si la torre se mueve. La dama podrá entrar aquí con muy buena precisión si la torre captura también me parece que esta torre que está aquí de adorno va a venir a la columna abierta y a generar mucho pánico en las negras, vamos a ver si por ahí viene un jaquecito de repente bueno, se toma su tiempo ahí número 17 de mover el rey va con toda la torre del ataque, octava la torre en octava, vamos a ver si por ahí Virabato puede abrir la posición este alfil creo que tiene que reubicarle por otra casilla Va presionando ahí Víctor Raúl Vargas La Torre al Alfil de F8. Posiblemente, bueno, ¿qué hará el alfil? Retirarse posiblemente. ¿A dónde? ¿A dónde la cosa es a dónde? Y podría venir aquí. Bueno, sin embargo, prefiere llevar la dama al punto F7. Dama F7 por parte de número 17. Y se producen los cambios, ¿no? Me parece que va a tener que retomar con Torre. Va el caballo, posiblemente. Y se comienzan a simplificar las piezas. Entre Virabato y número 17. Estamos en una transmisión en vivo a través de Radio Bahía, la que te pone el día. Este programa que sigue subiendo, que sigue y avanza con una eh, popularidad muy grande. Bueno, y ahí va Virabato tratando de reubicar su alfil. Ahora el detalle es dónde meten alfil. Vamos a ver, posiblemente a F4 o quizás por aquí tratar de hacer un poquito de daño por D2. ¿No? Eh, evitando por ahí los saltos de gallo, por bueno, ahí fuerte presión por acá también. Va el caballo a G5. Vamos a ver, perdón, el Alfil a G5. Si alfil le estoy mirando con cara de caballo, no, Alfil es, no, no es caballo, ¿eh? Alfil, ahí está. Bueno, a F4, chicos, más grande de la vida Vamos, ¿qué será la gente de Shanghai ¿Cómo está, Daniel González? Buena noche. Uy, vamos a ver. Pareja la partida, se le cae el tiempo a Virabato. Corre el tiempo de número 17. Rey a 6. A está relojeando a Virabato. Me oh, parece que lo está relojeando. Ahí buscando pues, eh, maniobras. Rápidamente, caballo de 2. Pero no lo tengo claro a dónde quiere ir el caballo. ¿no? no sé por aquí quizás, pero en un futuro a dónde más. No la tengo muy clara. Se le cae el tiempo a Virabato. Caballo F3. Y de repente esto para darle un poquito de libertad al alfil, no lo sé. Va avanzando Número 17 con sus peones por el flanco de Dama. Mientras que Víctor Raúl Vargas de la Torre hace un rápido G6. G6, tampoco la tengo tan clara. ¿Dónde va la Dama? La verdad es que no lo sé. Sigue atacando Número 17, genera bien pasado. Va a tratar de coronar posiblemente la Dama. También entré por ahí. A molestar un poco, va el caballo, como le decía. Ahí están muy bien protegidos. Dentro del caballo, en D3. Caballo F5. Babo, Virabato. Víctor Raúl Vargas de la Torre puede dar un jaque. Lo hacen E2. Y esto está para cualquiera. Para cualquiera. Señoras y señores, sacrificando ahí. Virabato tratando de ganar tiempo. Bien, el ataque número 17. Cuidado con el mate, Virabato. Cuidado que le puede dar mate y da la dama va a ponerse de candela y los segundos y las milésimas ahora se hacen sentir está para cualquiera finalmente Viravato de Limanches logra ganar esta partida por cuatro milésimas vamos a ver aquí saludos a la gente que está conectada al programa, vamos a ver cómo va el torneo, Viravato en punta con dos, Rómulo con dos seis voltios también con dos puntos Aquí está Gaguaje, Perú. También Ges. Aquí está Ges de Mala, Gess con la bandera rusa, pero es de mala. Ges y sin aliento. Vamos a ver quién es lo que hace sin aliento, sin aliento con piezas negras. Mientras que Ges, la joven promesa de la Jerez, Maleño, jugando ahí con piezas negras, ¿no? Ges está con negras, ¿no? Vamos a ver, ahí está Gess. Pero. Le coronan, parece que van a ganar la partida, señoras sí, y señores. El rey que trata de escaparse, ahí está, sin aliento, devorando, despilando todo. GES, vamos, GES. Ahí está GES, buscando el o abogado. busca el abogado GES, pero parece que es imposible. Aquí viene el mate, se viene el mate de la escalera. Bueno. Punto para Sin Aliento, un fuerte jugador de Plaza Norte. Vamos a ver cómo va la tablita. Tres puntos para Sin Aliento desde Plaza Norte. Virabato con dos, desde Lima Chess. Rómulo, que no sabemos de qué eh, parte de la patria. Virabato está jugando con seis voltios, me parece. Más acá está Luis Miguel. Vamos a ver si le está dando actividad. Luis Miguel y Rubensin. Luis Miguel con blancas, buscando el jaque mate. Puede devorar en H6, dando jaque. Cuidado por ahí que se puede venir el doblete. Cuidado, Rubén Sin. Cuidado con el doblete. Rubén Sánchez trata de evitar el doblete. Por aquí puede venir de repente. A ver, vamos a ver qué es lo que hace Luis Miguel se toma su tiempo. Tiene un minuto, 12 segundos para poder pensarlo. Y decide simplificar. Señoras y sí, señores, decidió simplificar, aprovechando los peones pasados del ala de dama. Ha decidido simplificar el jugador de Chilca. Y aquí vienen los cambios. Oh, peón pasado también hubiera sido interesante. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Se queda con un peón muy solitario y aislado, Rubensin, mientras que esta avalancha de peones por el ala de dama va a causar gran pánico para las negras. Ahí está dispuesto ya a devorar todo Luis Miguel con un rey de hora una y otra vez y peones pasados por todos lados. Se ha hecho una colaera la defensa de las negras y ahí van los peones avanzando tratando de humillar al señor Rubén Sánchez, Rubén Sin está en problemas el jaque y puede venir el mate va con todo Luis Miguel un jaquecito con Dama en F7 y puede venir otro jaque de repente mientras tanto G7 y aquí viene el remate final Uh, mate en uno, señoras y señores. Rubén no pudo en esta ocasión. Luis Miguel desde Chilca ha conseguido un elegante jaque mate. Vamos a ver cómo va el torneo. Sin aliento con tres puntos, Viravato con dos, enfrentándose a seis voltios en este momento. Más atrás, Rómulo con Pío Novato. Aquí está la acción de Irving Rojas. Pío Novato. Vuelve una vez más a nuestros torneos. Vamos, Pío Novato, Pío Novato, con negras, con el rey todavía ahí en el centro. Mientras que Rómulo, con 1882, de Elo, se lo ve cómodo, ¿eh? se lo ve cómodo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver qué es lo que decide Rómulo, con tiempo a su favor, inclusive. Uh -huh. Ahí está, Daba de 3 interesante, Daba de 3 Dama 3 se deja el caballo, Rómulo, ¿no? Se está dejando el caballo. Pero eh, esto sería malo. Está envenenado el caballo, ¿no? Podría capturar. Pero vendría la torre y se pierde la dama de Pionovato. Pionovato toma las precauciones jugando rápidamente. En estos instantes, de 5 Momentos para Rómulo A ver, vamos a ver qué es lo que hace Rómulo Ah, caramba, esa jugada fue muy fuerte. ¿eh? Está en problemas, Pío Novato. Está en problemas, Irvin Rojas. Jaque, interesante jugada. Puede venir la torre de H. De repente a sumarse a la jugadita. Efectivamente, cuidado con el mate. Cuidado con el mate. Puede venir el mate de Rómulo. Y bueno, va entregando todo ahí. Va tratando de luchar con todo. Se devora la dama y esto ya es ventaja para Rómulo. ¿eh? Ventaja para Rómulo por más que tome con el caballo. Bueno, se quedaron un alfil. Cuidado con el doblete. Doblete también por aquí. En F7, cuidado. Toma las precauciones, pionovato. Pero va a caer este pioncito posiblemente. Se comienzan a caer los piones de pionovato. Y puede venir otra caída. No caída aquí y salto de caballo a este punto. También es muy peligroso ahí el caballo. Mm -hmm. Vamos a ver que lo que dice Doblete sabroso había aquí. Aquí había un doblete, caballo C6, pudo haber venido por parte de Rómulo, pero no quiso hacerlo. Se apiadó Rómulo o oh, no la vio. Vamos jugando Rey C3. Cuidado con los dobletes. Esos caballos son terribles. ¿eh? Esos caballos sí que son el terror de los reyes. A ver, cuidado. Bueno, ahí está Rómulo jugando con el tiempo en contra. Vamos, Pío Novato. Lo va a relojear Pío Novato. Ahí está luchando contra el tiempo. Pío Novato. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está. Regaló la torre Pío Novato. 15 segundos, ¿no? Es mucho el tiempo, ¿no? Es bastante, 15 segundos, es bastante bueno. Ahí está tratando de humillar a Pío Novato. Y, y bueno, se le cae el tiempo. Me parece que decidió abandonar. no Querían humillarlo a Pío Novato sin piedad. Bueno, bueno, vamos con el siguiente. Eh, en estos instantes, Rómulo toma la delantera con cuatro puntos. Bato con cuatro. Desde Lima Chess enfrentándose al puntero. Esto está que quema. Se plantea una siciliana en estos instantes. Rómulo. Con negras. Virabato una vez más intenta esta maniobra en B4. La está estudiando. ¿ah? La está estudiando ahí. Aquí juega alfile 2. Me supongo. Eso es lo que hizo antes. Andante ¿no? jugó aquí un alfile 2. Pero ahora prefiere hacer H3 y capturar aquí seguramente con la dama. La F3. A ver cómo defiende este punto. Ah, lo hace con B2. ¿Mm? Ha estado estudiando. Virabato. Virabato. Ha estado ahí. Es en, en, en práctica, uh, le quiere decir el mate pastor, le quiere decir el mate pastor. Vamos a ver qué pasa en estos instantes. Ah, yo pensé que le iba a decir el mate pastor, ¿eh? interesante, ¿no? Interesante aquí, eh, a ver, a ver, no sé, a ver, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Trata de enrocarse, Rómulo. Ha sentido el terror, Rómulo, se va a enrocar, ¿no? Sí, sí, va a enrocarse en estos momentos. 8 de la noche con 25 minutos. Nos vamos ya por los dos años de programa. Un récord de transmisiones. Ahí va Rómulo. Va a vato a abrir en el centro. Y por ahí que de repente trata de sorprender al jugador Renegra. Pero viene un excelente con bueno, al por caballo, ¿no? A ver, vamos a ver. En Roque Corto, quizás. Por parte de Rómulo, vamos a ver qué hace Rómulo. Lo cuidado con este salto de caballo que también tiene mucho veneno. Caballo E5. Y así va la partida. Va transcurriendo la partida. Muy interesante. No se olvide que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de Radio Ahí a la que te pone al día. Saludos también a Imperio, BCM Imperio, ¿cómo está? Imperio Kikín, Rolando, Julito Sierra, ¿cómo está Julito Sierra? Buenas noches. Cada día se suman más a nuestra transmisión. Interesante jugada en séptima, ¿no? Podría capturar aquí, es eh, muy probable. ¿no? Y además ya ejerciendo presión sobre la séptima fila. Gran jugada en Mirabato. La sintonía está candente. ¿Qué será de Cherto? Oiga, hasta ahora no hemos visto una partida de Cherto. Hay que ver la partida de Cherto. A ver, a ver, transmita la partida de Cherto. ¿eh? Vamos a ver las partidas de Cherto. Amenaza sobre C4. Interesante ahí la dama. Interesante, ¿no? La dama en D5, protegiendo al alfil, ejerciendo presión. Juego en el tablero, ¿cómo está la gente de Shanghai? ¿Cómo está ¡Ah, Daniel González? Buenas noches. Saludos también a la gente de Guaral, saludos a Hernán Olarte en Guaral, ¿Ah? saludos a todos nuestros amigos ajedresistas. 8 con 27, duelo de punteros, ¿ah? Virabato y Rómulo. Vamos a ver quién se despunta, interesante ahí la dama, ah, va a tener que salir del peligro, a menos que le pongan la torre. Gracias a la gente del Restaurant Sabor Real. Para Antojos y Caprichos, Restaurant Sabor Real. Gracias también al puesto de verduras Paola, puesto 95 del Mercado Modelo. Saludos, saludos por aquí para Avi en San Juan del Urigancho. Saludos también para la gente de la Rinconada. Ahí está Xiomi. ¿Cómo estás, Xiomi? Buenas noches. Cuando unas partidas, Xiomi. Ella es jugadora, la jugadora de ajedrez. ¡Uy! ¡Se lo van a comer! ¡Se lo van a comer! ¡Se lo comió! ¡Virabato la vio! ¡La vio, señoras y señores! Se le viene la noche a las negras. Parece que Rómulo en esta ocasión está en problemas. Torre F6. Va a caer este Pioncito, ¿eh? va a caer, se viene el mate. Vamos, vamos, Virabato. Va a entrar con todo, Virabato. Aunque aquí. Bueno, eh... Epa, epa. Oh.

Pero bueno, iba va, va aguantando, ahí va aguantando, ¿eh? ahí va aguantando. Ahora que despeje este alfil y se abre la columna para la torre, podría venir el mate. Señoras y señores, bueno, se ha rendido ahí el Rómulo, sí, había todavía tiempo para jugar y me supongo que Mirabato va a tomar la delantera. Vamos a ver cómo va el torneo. Efectivamente, Mirabato con ocho puntazos más a trajes el niño genio de mala, ahí sacó la bandera rusa. Ahí es con la bandera rusa, con cinco puntos desde Mala. Rómulo, cuatro puntos, sin aliento, desde Plaza Norte. Siempre con buenas partidas, sin aliento. Vamos a ver qué hace Luis Miguel. ¿Dónde está Rico Ricocherto? Eh? Busquemos a Ricocherto. Vamos a ver si está por acá Rico Ricocherto. Chelita también está en acción. Chelita y Rubensín Vamos a ver esta partida entre Chelita y Rubensín Ya acaba de ingresar el jugador de Yauyos. La gente de Yauyos también se conecta a esta hora al programa. Para ver a su jugador estrella, Chelita. Ah, ya está la gente y audios conectada. Para ver a su jugador Super Master, Chelita. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta partida. Buscando ahí el alfil. Bueno. Y ahora aquí. Eh, todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilo para chelita hasta el momento vamos a ver qué sucede en estas maniobras podría venir aquí un b bueno preferido aquí con ganas de repente de capturar acá ¿no? y poniéndole puntería o rayos x a la dama y al punto c7 Buenas noches, amigos ajedrecistas. Vamos a ver, hay, hay algunas debilidades. Pero. Se le cae el tiempo a Chalita. Se le está cayendo el tiempo a Chalita. No sé, posiblemente capturen el fin. Quizás sí, quizás no. O retire este fin en algún punto. Se le está cayendo el tiempo a Chelita. ¿eh? 20 segundos, 19, 18. Se le ha ido el internet, me parece Chelita. Ahí va Chelita con A4. Movimiento A4 por parte de Chelita. Alfil C6. Rey G3. Va atacando con H5. Trata de doblar Torres, me parece Chelita. Parece que quiere doblar Torres. Pión G4. Cuidado con Chelita, cuidado Chelita, que te pueden dar mate por ahí. A ver, bueno. Hasta el momento todo controlado. Hasta el momento todo controlado y le meten el peón ahí en la segunda fila. Rubensin se fue con todo. Rubensin quiere aniquilar al rey de Chelita, pero tiene siete segundos Chelita. Seis segundos. Bueno, ya. Esto parece que va para Rubensin. Rubensin. Rubén Sánchez se lleva el punto en esta noche y vamos a ver cómo va el torneo. Vira, con ocho puntos, GES con 5, Rómulo, vamos a ver si vemos acá a Rico Cherto. aquí está Rico Cherto, el instructor, el instructor Rico Cherto con blancas, vira, con negras. Vamos a ver cómo le va al instructor Rico Cherto. Poquito de silencio para no interrumpir a Ricochardo. No vaya a echarme una culpa que le hemos interrumpido. vato, Virabato. Virabato con, con, con fuerte presión ya sobre H6. ¿no? Amenazando al Phil con Dama y Torre. Sí, va a tener que retirarse, pero ¿a dónde, no? ¡Uy, cuidado con el mate, cuidado con mate! Bueno, aquí está el caballo, gracias a Dios. Caballo en F3, ¿no? Caballo en F3, gracias a Dios, defendiendo ahí el punto. El jaque por parte de Rico, ¿cierto? Rey, F8. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Llegó el jaque. Bueno, podría jugar por aquí. O oh, no, no, no. A ver, podría jugar un poquito más por acá. Como para que la dama ingrese a H1. RG8 Vamos a ver cómo está la gente a través de nuestras redes sociales, vamos a ver cómo le va. Aquí está dándole pulgar arriba Juan Carlos Núñez Peralta, saludos al doctor, saludos al doctor Juan Carlos Núñez Peralta. Vamos Rico Vamos Rico Cherdo. Bueno, la torre de Virabato entra en la columna abierta. Torre H8, ¿no? Podría ser Torre H8. Torre H8, quizás. Bueno, se ha dejado el alfil, me parece. Mm. Recién juega Torre H8. Se viene el fin de semana, se viene el Festival del Níspero en Coahío. Este fin de semana, Festival del Níspero en el distrito de Coahío. Alfil F3. Bueno, calidad además más para Viravato. Sí, Viravato tiene una torre de ventaja. Torre, ventaja. Eh, bueno, por ahí algo parejo todavía. Va a capturar de repente con el alfil. Bueno, capturó con el alfil. Pensé que iba a hacer la captura con el alfil para despejar la columna para la torre. Vale, ah, jaque, interesante jugada. Ah, jugada maestra de Virabato, grande Virabato. Muy bien, Virabato sea el peón. ¿eh? Un peoncito es un Pioncito. Uy, uh, se llevó el Alfil. Y. Bueno. Vamos a ver qué pasa en este final. Creo que pudo tener mejores opciones. Ahí vira sin embargo, ha tomado otras decisiones. 8 con 36. 8 con 36 minutos. Saludos para Piero Mesa. ¿Cómo está Piero Mesa? Saludos a la familia Chamilco. Va a caer el Pioncito. Bueno, pudo uh, haber caído quizás. A ver. Corre el tiempo. Se le cae el tiempo a Virabato. Se le está cayendo el tiempo a Virabato. Solo le queda cinco segundos. Sigue encendiendo el tiempo. 4-3. Se queda en 3-2. Va a terminar esa partida. Favorable a Ricocherto. Ricocherto. Vamos a Rico Punto de Ricocherto. A ver, vamos a ver eh, en estos instantes otra partida. Vamos a ver el torneo. GES del distrito de Mala. GES del distrito de Mala. GES del distrito de Mala con nueve puntos en el primer lugar. Ahí va GES. Vamos GES pues. Virabato desde Lima. Ches Ch Ch con ocho puntos. Sin aliento de Plaza Norte con seis. Más atrás, Rico Cierto del distrito de Mala con cuatro. Rómulo con cuatro enfrentando a Sin Aliento. Vamos a ver qué más tenemos por esta parte del camino. Saludos a la gente de Chilca. Uh -huh. Ahí está. 18 competidores. 18 competidores. Vamos, Chelita. No se hace ni una, Chelita. Cero. Vamos a ver una partida sin aliento que toma la punta. Aquí está Gess y Ricocherto. Vamos, Gess. El gran Gess. Bueno, en problemas, Gs. En problemas, Gess. Trata de solucionarlo con Dama en eh, dos. Habrá en Roque corto o, o habrá en Roque Largo, perdón. En Roque Largo, sí, señores. En Roque Largo por parte de Gs. Una intermedia interesante por parte de Gess. Saludos, saludos al doctor Núñez Peralta. Gran amigo del ajedrez. Vamos, Gess. Aquí. Aquí, Gess. Aquí los podéis sorprender. Este puede ser el momento. Caballo G4. Caballo G3, ¿no? Caballo G3 puede ser. Puede ser, Gés. Vamos a eh, ver. Inténtalo. Porque mira que se te viene aquí. Se te viene aquí un peoncito y te amenaza la dama y te amenaza el caballo. Juégale aquí. Aquí. Sale el peligro. Vamos, Gess. Despierta, pisijito, Vamos. Vamos a ver qué es lo que sucede. 8 con 39. Bueno, retira la dama primero. Vamos, ahora sí. Vamos, GES. Caballo. G3. Ahí está. Ahora sí. Podría venir aquí. Vamos a ir a comer esto. A comer. A comer. Sabroso. Bueno. amenazando la dama primero, GES. Ahora sí. Cómele aquí. Cómele aquí. Eso es. Vamos, GES. Muy bien. ¿eh? Muy bien, GES. Ahí está, GES. Pero bueno, este caballo habrá que retirarlo, ¿eh? Hay que retirarlo. Hay que retirarlo, Gess. Ahí está. No está haciendo caso, Gess, creo. No está haciendo caso, parece. Bueno, le quería un jaque. Cuestión de jugar Rey B1 y todo solucionado. Y ahora sí, abrir la posición. Se va a abrir, señoras y señores, como los grandes maestros. Gess lo va a abrir. Mira qué es. Gess, mira, está aquí, dale. Vamos, oiga, pero era aquí, ¿no? Y la dama en el aire, la dama en el aire que es bien grande que es. Uy, bueno, ahí entró el caballo. Pensé que estaba en el aire, ¿verdad? me emocioné. A ver, vamos a ver. Las columnas están abiertas. Se va con todo que es? Está parejo, ¿eh? está parejo como para cualquiera. Está como para cualquiera. Va con los jaques que es. GES tomando la iniciativa. Dama F4. Muy buena jugada. Aquí GES lo que quiere es meter la torre aquí. Esto lo que quiere GES. ¿Ah? GES le quiere meter la torre aquí. Y con ataque también en H7. ¿eh? A ver... H7 Bueno, ¿por qué no? Corrige uno quizás. Disfruta el mejor fin de semana con noches de ajedrez a través de radio ahí a la que te pone al día. Bueno, situación complicada para tiempo en contra y material por ahí como que, bueno, y parejo. Caballo de alfil, seis puntos, la torre por ahí que puede... Mire, ¿en qué situación se encuentra? ¿Cómo está Xiomi? ¿eh? Buenas noches. Xiomi la madrugadora. Ah, caramba, está abierto aquí en WhatsApp. Uh -huh. Bueno, ahí GES jugando rápidamente. Recta final ya del torneo, ocho y cuarenta y dos, dura lucha de Jesús Tadeo. Ahí está la figurita. Ahí están los que saben. Cinco segundos para GES. Regaló la torre Gesa, ¿eh? regaló la torre, la rapidez, ¿no? la, la atención. Regala la torre. Y bueno, señoras y señores, esto no va para más. Vamos a ver cómo está. La tabla. 11 puntos para Sin Aliento. Ges con 9. Rico Cherto con 8. Viramato con 8. novato con 8. Rómulo. A ver, vamos a ver aquí. Alguna partida. ¿Cómo va Luis Miguel? Vamos a ver si tenemos por aquí alguna partida interesante que compartir con ustedes. Hay 19 competidores. Número 17 se quedó por acá. Y. Bueno, Chelita también, vamos a ver cómo le va número 17 Ahí va número 17 con Chino 54 y Lorenzos, ahí está Lorenzos.

Eso fue un mate, pero espectacular. ¿Qué pasó con, qué pasó con Edu, Edu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Edu? Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dejó libre el camino a la dama. Llegó el mate. Y vamos a ver cómo va la tabla. Vamos a ver cómo va el torneo. Sin aliento con 15. Sin parable, sin aliento. Enfrentándose a Rubén sin. Una francesa por parte de Rubén Sánchez. Qué bien maniobran sus piezas. Rubén Sánchez listo ya para enrocarse. Se va con todo Rubén Sánchez. Bueno, últimamente lo veo así. Eh, me parece sin enrocar a Rubén Sánchez, ¿no? Parece que esta es la nueva maniobra. Bueno. Jaque. Retirar el alfil quizás a H2. Bueno, va a ser G3. Fuego en el tablero. Un jaque por parte de Rubén Sánchez. Se deja un peón ahí. Bueno, a Rubén Sánchez se, se le. Despilaron un peón. Uh -huh. oh. Están cayendo las piezas de Rubén Sánchez. Se caen las piezas de Rubén Sin. Interesante, ¿no? Interesante la jugada de Sin aliento. Muy buena, ¿no? Sin aliento, no perdona nada. Bueno, ventaja ya de material. Ventaja de material por parte de Sin Aliento. ¿A dónde va la dama? ¿G7 quizás? Complicada la, la, la situación para Rubensin. Por aquí le están dando otro pulgarcito arriba. ¿Cómo está? Rolando Vicente Santaría. Llegó. El señor Rolando Vicente Santaría. Darle el pulgarcito arriba. Jaque. D7, potente D7. Y ahora C8. Y mate. Mate elegante del señor Sin Aliento desde Plaza Norte. Vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. Sin Aliento con 20. GES del distrito de Mala. Vamos GES. 11 puntos para GES. Rico cierto también de Mala con 8 puntos. Víctor Raúl Vargas la Torre. Virabato con 8 desde Lima Chess, Pío Novato. Desde Lima Chess también, el gran Irvin Rojas, conocido como Pionomato. Ahí está la gente de Lima Chess. Gracias a la gente de Lima Chess. Y vamos a ver las partidas. Lo que la gente quiere ver es partida, partida de puntero, sin aliento. Y Gess, del distrito de Mala. Ahí está Gess. Vamos, Gess. No puede Gess. El gran Gess. ¿Cómo soluciona GES esto? ¿eh? Caballo F6. Parece una novedad lo que está haciendo GES. Al final 7 para enrocarse, me supongo. Se si viene el enroque de parte de sin aliento. GES con blancas. Sin aliento con negras. Bueno, ha vuelto a bajar la temperatura, ¿no? Nuevamente está que se siente el frío. Pensé que ya se venía el clima. Algo más templado, un poco más de calorcito. A veces sale el calor, a veces sale el sol, ¿no? Pero como que ya por las tardes vuelve nuevamente la frialdad. La frialdad de la noche. A tres, caballos de seis. Bueno, posiblemente sin aliento salte a e5 con su caballo. Vamos a ver qué es lo que hace sin aliento alfil f5, conectando las torres sin aliento. Este fin de semana es el festival del níspero en Coaío. Te invitamos a que disfrutes de las diversas actividades del distrito de Coaío, como por ejemplo se estará desarrollando atención, se va a estar desarrollando nada más y nada menos que la bajada del tobogán natural más grande del Perú. Y también se va a estar llevando a cabo el concurso de platos típicos, concurso de los nísperos, y mucho más. Interesante la jugada de Sin Aliento. Trataba de sorprender a la dama, pero la dama se penetró por la casilla a seis. Se llevó un pioncito en A6. ¿eh? últimos diez minutos. Último 10 minutos de juego. Duelo de puntero, GES y sin aliento. Vamos a ver qué dice el público. ¿eh? Vamos a ver qué dice el público. ¿Cuál es la apuesta? Hagan sus apuestas. ¿Quién gana? ¿Cómo está Lucy Quiroz? Uh -huh. Vamos a ver. Salud para Abby. ¿Cómo está Abby? Buenas noches, señorita Abby. Ahí va el caballo sobre ese seis. Caballo C seis, dama de tres, rápidamente, desalojando a la dama de esa casilla. Se producen los cambios. Sin aliento se está quedando sin tiempo. Parece que gana Gess. Gess con el tiempo a su favor. Un segundo para Sin aliento. El ganador es Gessa. ¿eh? El ganador es Gess. Sí. Sí, señor. Damas de tres. Uh, se sí. viene el punto para Gess. Es bastante, ¿eh? bastante el tiempo, ¿no? Bueno, se cayó el tiempo de Sin Aliento. Parece que Gés, parece que el jugador de mala está pasando la punta. Bueno, no, todavía no, todavía no. Sin Aliento, 20. Gés, 13. Vira, Vato, 10. Rico, Cherto, 8. Pío Novato, 8. Y vamos a ver cómo le va a Lorenzo a Luis Miguel. Bueno, ha salido Luis Miguel, ¿no? No se encuentra activado. Pío Novato también me parece. Sin embargo, vamos a ver una partida de Gess. Vamos a ver una partida de Gess. A ver, vamos a ver si está activado sin aliento. Se enfrenta a Rómulo. Este va a ser una gran partida. Jugando Pión de Dama, ambos contrincantes. Recta de final, últimos seis minutos. Gran batalla de Ajedrez. Enroque corto por parte de Sin Aliento. Pion E4 por parte de Rómulo. La intermedia de Sin Aliento. Caballo B4. Bueno, ahí combinando los caballos, caballo B6 destrozando a la dama, H6 jugada profiláctica, me imagino rey H7 quizás por parte de Sin Aliento, sin embargo va caballo a la que hacía B5, bueno, el típico rey H7, que le da bastante seguridad a las piezas negras. Disfruta tu fin de semana en el distrito de Coaío. Festival del Níspero en Coaío este viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Festival del Níspero en Coaío. Se comienza a simplificar todo. Bueno, Rómulo haciendo buenas partidas. A pesar de que tiene 1881 de Elo, viene haciendo, viene haciendo buenas partidas. ¿eh? Se le está cayendo el tiempo sin aliento. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Me imagino que buscará los finales. Nos queda solo cuatro minutos y termina este duelo de ajedrecistas. Va a terminar esta batalla en aproximadamente cuatro minutos. Vamos a ver quién se lleva la supremacía del torneo. Vamos a ver quién se lleva el trofeo de bronce, el trofeo de plata y sobre todo el trofeo de oro. Vale, sí, aquí ganan sin aliento, que queda solo ocho segundos, siete, dos minutos. Sí, 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 termina dentro del plazo establecido esta partida. Con esta partida sin aliento puede asegurar el título. Qué tranquilidad de sin aliento para promocionar la siguiente dama. Bueno. Maten tres, maten dos, una, dos, dos, maten dos. Maten dos, señores, que yo creo que ahí ya queda. Ahí queda, me eh, parece. Y gracias a todos los competidores, gracias a toda la gente de Lima Chés, Plaza Norte, gracias a la gente de Chilca, Lurín, Tumbes, gracias por acompañarnos. Jueves tras jueves en esta competencia sana, ah, diversión sana para toda la familia peruana a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Bueno, está dejando correr el tiempo. Vamos a ver si tenemos acción. Vamos a ver si tenemos acción en el tablero. Sin aliento con 20. GES con 18 puntos. Vamos, GES. No, a ver, vamos a ver si está jugando GES. Ahí está GES y Ricochardo. Esta partida define. Define de esta partida. Vamos a ver si Ges puede más. Vamos Ges. Ges con blancas. Partida decisiva. Pues no lo veo enganchado. Hacia el jaque mate a La veo en otras, no ¿eh? hay ni una pieza apuntando por aquí, por aquí, ni por acá. Bueno, nos queda 56 segundos. Rico Chierto con el tiempo a su favor. Va a terminar el torneo. Veinticuatro segundos, veintitrés segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, oh, muchachos, suerte para todos. Bueno, vamos a ver cómo queda esto. 11, 10, 9. Se está acabando el tiempo. Esperemos que esta partida termine dentro del plazo establecido. Quieren encerrar la dama de Ges. Grande Ges. Bueno, señoras y señores, parece que ya tenemos resultados. Parece que ya tenemos resultados de este torneo. Y esto queda de la siguiente manera: tercer lugar, trofeo de bronce para Rico Cherto, el instructor, el instructor, el instructor Rico Cherto, el, instru el instructor Rico Cherto. Se, se me salió el mote: Rico Cherto, Rico Cherto, Rico Charto, señores y señores, trofeo de bronce, felicitaciones, trofeo de plata para Jesús, Jesús Raúl Tadeo rodingo. Y sin aliento, desde Plaza Norte se lleva el Trofeo de Oro. Muchísimas gracias por su amable y cordial preferencia. Gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias a la gente que le da corazoncitos y pulgares arriba. Gracias, doctor Núñez Esperalta. Gracias, Rolando Vicente Santaria, Cristian Ruiz, Edgar Apaza. Buenas noches, Perú, buenas noches, Hispanoamérica. Piero Mesa, hasta el día de mañana. Permiso.